you're watching this, I'm dead. Still flourishes in Gotham, lurking in every shadow. You don't need that mask. I know it's you, Ra's al Ghul. You allowed this blasphemy, this sacrilege. Did you think you could keep it from me? Harlot Shrieks will not save Gotham from his reckoning. Not now! Protection.
Joder, yo estoy muy dentro de esta mierda ahora mismo, ¿eh? Yo estoy muy dentro de esta mierda, tío, os digo. Joder, tío. Batgirl. If you're watching this, I'm dead. This is a code black. This message was automatically triggered when I destroyed the cave and everything it contained. I know what's coming won't be easy. Criminals to realize the Batman is gone. You can't count on the GCPD. Haven't trusted us since Jim died. You are clear to engage. Claro, aquí Jim Gordon está muerto. Y está. Lo que no sé es si Batgirl sigue siendo Barbara Gordon. Sigue siendo la la hija de Gordon, que luego se convierte en Oráculo.
knew Bruce from Gotham's celebrity pages. A handsome, charming billionaire. And he was that. But he was more than a headline. He was my nephew. He was a friend, a mentor, and a benefactor to those of us gathered here today. And to those of you who didn't know him as we did, I want to tell you this. Bruce was Gotham. He loved this city more than he loved anything. He was a protector to this city. He worked tirelessly behind the scenes to bring justice and equality. There's nothing he wouldn't do. No project he wouldn't champion if he thought Gotham would benefit. And I think in remembering that, we remember Bruce as he truly was. Always had my back when I needed you. I know you'll keep Gotham safe. Good luck. And goodbye. Qué puñetera bajona, macho. Qué puñetera bajona, os digo, tío. Es... Madre de Dios, tío. Vamos a tocar y toquetear un par de cosas, ¿eh? Vamos a mirar el VSync y vamos a cambiar el idioma y vamos a hacer un par de cositos ahora, ¿eh? How's Alfred? What you'd expect. Took him 3 years to agree to a vacation and Bruce turned up dead. He asked for some time. He knows none of us were there either, right? What about you? You let Jacob Kane give the eulogy. He offered. He thought it'd be easier on us if he was the one to do it. He's Bruce's uncle. Hell of a speech. All that talk about a protector who works behind the scenes. If he only knew. Catherine wouldn't be there if she suspected. I can't see the anti-vigilante police commissioner presiding at Batman's funeral. Here's something else she doesn't know. She has the body of Batman's killer in her morgue. Ra's al Ghul is listed as a John Doe, slated for cremation. And what if the League of Shadows finds him? If they drop their dear leader in a Lazarus pit, he won't be so dead anymore. You want to break into the GCPD headquarters for a what-if? Be my guest. I decrypted the case Batman sent with his message. We should focus on that. I looked it over, but did I get everything? It doesn't look complete. I think Ra's interrupted him while he was writing. He says this has implications that could shake Gotham to its core. Ominous, but not exactly helpful. I saw a few places we should poke around. Construction sites, a quarry. He also mentioned a Dr. Langstrom. Anyone know him? He's a zoologist at Gotham University. Not sure what his connection is, though. Let's divide up the work. We can meet at the Belfry when we're done. Get it up and running. Who gets vale. To talk to y Langstrom? Y puedes elegir... Vale. Claro, y ahora empiezas. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar en sonido, música. Controles, general, idioma. Español de España. Vale.
Vale, pues gráficos. VSync, vamos a meter el VSync. Vale. Vale, y ahora podemos elegir personajes. Vale, tenemos a Dick Grayson, que es Nightwing. Bueno, que tiene unos puntos fuertes o habilidades. Dice acróbata privilegiado, combo rápido, es experto en el bastón, es de esgrima. Vale. Tenemos a Tim Drake, que es Robin, especialista en sigilo, genio táctico, prodigio con el bastón Bo. Capucha roja, fuerza bruta, luchador portentoso, maestro tirador. Luego tenemos a Batgirl, que es hacker experta, dura de pelar y luchadora monoobjetivo. Si os digo la verdad, si os soy completamente sincero, el que más me llama la atención ahora mismo es Batgirl, la verdad. Qué guapo el diseño, tío. Joder. Qué guapo el diseño, tío. He llegado a la universidad. ¿Qué sabemos hasta ahora del profesor? Kirk Langstrom. Batman estaba prestando atención al archivo a medio acabar. Eso significa que había algo gordo. Entonces seguiré donde lo dejó Batman. Qué guapo, tío. Vale. Me comentáis a ver... Me comentáis a ver qué tal escucháis, ¿de acuerdo? Porque sí es cierto que cuando ponemos el normalmente cuando pones el audio al castellano, si os dais cuenta, baja un poco el nivel, ¿de acuerdo? Entonces me comentáis qué tal escucháis ahora mismo el juego en castellano, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, el juego en PC en Ultra es una locura, como se ve, os digo. El juego en Ultra en PC es una puñetera locura. Vale, estupendo, Sara, me alegro. Todo bien, ¿no? Vale. Hemos logrado identificar al tío de la facultad, Kirk Langstrom. Vale, me pasaré de camino a la morgue. Langstrom ha muerto. ¿Sabemos dónde está su despacho? ¿Langstrom ha muerto? Joder. Según las notas, su despacho está en el tercer piso del Moulton Hall. Vale. Hay un balcón abierto en el tercer piso. Voy para allá. Aquí está su despacho. La policía no ha hecho mucho aquí. Langstrom debió de morir en otro lugar. Apunta con la retícula para escanear el objeto resaltado. Vale, ¿puedes escanear algo en particular? Hay algo resal... Se resalta algo aquí. Yo no veo nada por aquí, la verdad. ¡Ah! Son esto. Vale, vale. Es que se ve muy poquito. Vale, sí, sí. Se ve como unas marquitas amarillas. Justamente eso. Es que se ve como muy poquito. Vale. Bueno, esto es muy Arkham. A ver si me...
¿Has encontrado algo, Batgirl? Es terriblemente no Arkham. Nuestro profesor está muerto. Te avisaré cuando encuentre el lugar de los hechos. Bien. Bueno, bien, no, pero ya me entiendes, es una pista. El auténtico reto será salir de aquí sin que me vea la policía. Buena suerte. Puede que sea abajo. Vale, aquí parece que es la morgue, ¿no? Sí, eso parece. Aquí tiene que ser donde murió Langstrom. Los polis se han ido demasiado rápido. Vale, aquí están las pisadas, sí. Seguro que Langstrom estaba trabajando cuando lo atacaron. Aquí perdió mucha sangre. Uf, madre mía, que si perdió sangre, tío. Pruebas de que hubo un forcejeo. Después el agresor lo clavó contra la pared. No tuvo piedad. Langstrom, agonizando, intentó llegar a ese armario en vez de a la puerta. ¿Por qué era tan importante? Porque hay un mecanismo que hace... Una puerta secreta. Exactamente. ¿Qué secretos escondías, Dr. Langstrom? Que hace que esa puerta se abra. Vale, investigar lugares de los hechos. Dice, investiga el lugar de los hechos. Busca pruebas y descubre la verdad. Usa L para explorar el lugar de los hechos con el cursor. Si hay un elemento importante, se identificará con un icono. Vale. Bueno, aquí de primeras hay un... Termostato es un buen lugar para esconder un teclado. Termostato. Termostato para controlar la temperatura del laboratorio. No está claro a qué se conecta esto. Hay una pantalla con espacio para 6 dígitos. Un número de teléfono, pero no es de Gotham. A lo mejor es útil. Un 2-7. 1, 2, 7. Vale, puedes poner marcadores. El dispositivo de entrada es el termostato. Qué guapo, cómo vas uniéndolo, tío. Quizás Langstrom programó su tableta para abrir la puerta con ella. El dispositivo de la entrada es la tableta de Langstrom. Bueno, yo no lo sé. Microondas. Espero que Langstrom no estuviera añadiendo muestras genéticas a la comida. Dice, un microondas viejo. El teclado está modificado con componentes que no se encuentran normalmente en este tipo de aparatos. La pantalla tiene espacio para 3 dígitos. Langstrom no quería olvidar estas fechas. Pues yo tampoco. 041192. Bueno, puedes resolverlo abajo, ¿eh? Dice, el 20 y el 21 de octubre están marcados en un círculo. ¿Qué relevancia tienen estas fechas? El código es 2021. ¿Un cartel de una película en un laboratorio? Quizás su fecha de estreno sea importante. 041192. Bueno, pues son 6 cifras, o sea que puede que sea importante. 127. Vale, aquí no puedes utilizar ese tema. Vale, aquí sí que tenemos 6 cifras. 041192. Aquí tenemos 2021. Pero con 2467 se va de tema. Tiene 7 notificaciones. Hombre, podemos probar, supongo, ¿no? Vale, podemos probar, por ejemplo, utilizar primero este código. Aquí, por ejemplo. No. Dice, si tu selección es correcta, selecciona otra prueba distinta para llegar a una conclusión diferente. Asegúrate que utilizas toda la información que tienes disponible. Vale. 2021. Vale, está guay. Es como por descarte. ¿Hay algo más por aquí? Creo que no, no hay nada más. Vale, ¿y si utilizamos el código en la tablet? Tampoco funciona. Vale. ¿Y si utilizamos el código aquí? Bueno, son 3 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale, pues entonces vamos a probar una cosa. Pues entonces vamos a coger estos 3 dígitos de aquí y vamos a ponerlos aquí. Ese sí funciona. Perfecto. Vale. A ver qué escondía Langstrom con tanto celo.
estupendo. Vale. Hombre, para acordarse de 127, para ser un científico, tío, no te acuerdas de 127. Tienes que tener el código en un papel encima de una libreta, porque no te acuerdas de 127, en serio, para poner en un microondas. De verdad me lo estás diciendo, tío. Putísimo amo, tío, putísimo amo. Vale, yo aquí no veo nada, ¿eh? Vale, pero puedo bajar. No veo ningún tipo de marca ni nada en absoluto. Ahí hay algo. Parecen como un tipo de cápsulas, ¿no? ¿En qué líos estabas metido? Madre mía, pedazo de... ¿Qué es esto, tío? Madre de Dios. El profesor muerto de Batman tenía más de un secreto chungo. Son como animales marinos, ¿no? Sí, son como... Eso son como el cangrejo rey ese que es enorme. Y estos parecen como calamares. Algún tipo de tiburón. Son animales marinos, tío. Sí, sí, tal cual. Creo que había algo más. Me pregunto qué será. Especimen de salamandra gigante. A lo mejor es como... Especimen de tiburón. Lo que sea eso. Cangrejo rojo real. Yo decía cangrejo rey, pero es real, tío. Sí, sí, son de ese tipo de son unos cangrejos enormes. Sepia. Los cefalópodos tienen enzimas exclusivas que modifican el ARN, ácido ribonucleico. Detectamos múltiples firmas de ADN. Especímenes variados. Los numerosos experimentos pequeños en contenedores discretos. Bueno, tanto como que discreto. No sé. El puesto de Langstrom. Será mejor que eche un vistazo. No sé yo. El abrazo gigante desde Chile. Un abrazo, Francisca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu donación. Un abrazo desde España para ti. Muestras de tejido. Material orgánico recogido de distintos animales. Las pruebas parecen proceder principalmente de las criaturas encerradas en los tanques del laboratorio de Armstrong. Las notas también mencionan tejido graso de delfín, células de la piel de un tendécido o tendécido y saliva de orangután. El nuevo mezcolato de bicharracos. Vale, ahí sí, hay una especie de... Anda, hola. ¿Disco duro? Un disco duro. Sí. Tengo que llevarlo al campanario para poder descubrir tus secretos, Langstrom. Vale, sal del campus. Me vuelvo ya. A la poli se le pasaron varias pruebas. Marcas raras en las paredes y un laboratorio secreto que tenía Langstrom. Con suerte, el disco duro que he encontrado nos dará más respuestas. ¡Genial! En cuanto llegue me pongo con él. ¿Eso que suena es una alarma? Genial. Sí, es una alarma, ¿no? Bueno, tú, macarras, exacto. Macarras para partirse la cabeza, eso. Típico malote, NPC malote de Arkham. ¿Vale? Usa ataques cuerpo a cuerpo para derrotar a los enemigos. Para ejecutar un ataque cuerpo a cuerpo, para ejecutar un ataque cuerpo a cuerpo pesado, para evadir. Tírate si sabes lo que te conviene. Vale. O sea que... Vale. El sistema de combate ya no se basa en los combos, ¿eh? El resto de bandas se han descontrolado a lo bestia. Gotham necesita a alguien que se preocupe por los demás. Yo me encargo. El sistema de combate, al parecer, ya no se basa en un sistema de combos. O eso parece. Derrota rápidamente a los enemigos infectados con eliminaciones emboscadas. Que alguien apague esa puta alarma. Bien.
Tengo que ocuparme de esa gentuza antes de que esto vaya a más. Bueno, eliminación silenciosa. Vale, hay otro ahí. Silencio. Bueno, qué bien lo pasa este con gasolina. Qué bien lo pasa con la gasolina. Hombre, M, ¿qué tal? Guapa, ¿cómo estás? Un placer verte por aquí. Mírame. Tengo un máster en pelarle. Te tengo. Vale. Pulsa R para usar la rueda de las resistencias enemigas. Ah, vale, es para Mon. Vale, sí. Eliminación silenciosa. Machaca. ¿Dónde está el otro? Tiene que haber un tercero por aquí, ¿no? Machaca. Bien. Vale, de momento nada que no hayamos visto en un Batman Arkham, Sí que el sistema de combate es diferente porque ya no se basa en combos. Vale. Una cosa, ¿no se puede fijar a los enemigos? No se puede fijar a los enemigos. ¿Quieres jugar, murcielaguita de pegas? Bueno, aquí te marca que estás fijada. Sí, y luego puedes hacer combos entre, por ejemplo, la golpea. Bueno, aquí ya está, tiene un toca. Pero, por ejemplo, puedes atacar a distancia, acercarte, golpear, separarte, disparar a distancia. Paracetamol en el body, Raquel, espero que no sea nada. Mejórate pronto. Lloviendo, con mantita y un paracetamol en el body, viendo a mejórate. Es Batwoman, es Batgirl. Es la chica Batamanta. Rieles, tengo que darme prisa. Es la chica Batamanta. Acaba con todos los de la biblioteca, sí, hombre, claro. No hay problema, tengo ya. Sí que el sistema te marca el enemigo que tienes más cerca y es a por el que vas. Pero... el sistema de combate es menos ágil que en Arkham. Es ágil, pero no tanto. Pero bueno, puede que sea el personaje, lógicamente. Batgirl, Batwoman. No, no son igual. Vale, tío, no. Con escudo. Está roto. Hostia, cómo le mola a este el CrossFit, eh. Ahí, la buena mancuerna rusa. Vamos.
Las habilidades de cuerpo a cuerpo pesado y las habilidades de rotura pueden atravesar las defensas. Vale, a ver cómo funciona esta. Vale, ya. Qué guapo ese ataque, tío. El ataque a distancia, ese que hace doble. Muy guay, tío. Sí, sí, ambulancia de camino. ¿Todo bien? Voy tirando. Me muero de ganas de repantigarme a descifrar el disco duro. No tardaré. Vale, bien. Vale. A ver, la idea es parecida, ¿eh? La idea es parecida. La idea es parecida a un Batman Arkham. Está ahí. Está ahí, pero... A ver cómo desarrolla. Aquí tienes diferentes personajes, o sea que... Podéis llamar a la Batmoto siempre que estés cerca de una carretera. Bueno, estoy en una carretera, ¿no? Vale, no sé por qué no me deja... Ah... Ah, vale. Ah, está saliendo de la zona de juego. ¿En serio? Oye, no me sea rancio, por favor. Por favor, te lo pido, no me sea rancio, Vale, tengo que llamarla desde aquí. Porque está scriptado ahí. Está scriptado ahí, tengo que llamarla desde ahí. Si llamo un metro más adelante, no me sirve. Joder, ¿qué pasa de moto, tío? Parece como una araña, o algo así, Una especie de araña, tío. Rom, rom. Venga, David, muchísimas gracias por esa colaboración, hermano. Mientras conduces a las motos, el GPS se te permitirá abrir indicaciones. Sigue las flechas para ver la mejor ruta. Vale, vale, ya lo que me diga el GPS. Vuelvo al campanario. ¡Qué guay! Me siento como si llevara siglos sin analizar pruebas. Vale, la sensación de velocidad es muy baja, La sensación de velocidad es muy, muy baja. Tiene... bueno... Es que parece que vas a toda la pastilla, pero luego vas muy baja. Además, se está pegando... Aquí baja bastante los frames. Sí, pega algún... Tiene algún problemilla de rendimiento aquí. A ver, se ve muy guay, Se ve muy guay, pero sí que la sensación de velocidad es como muy baja, tío. Da la sensación de como que le tenías que ir a toda pastilla y no vas a toda pastilla, vas bastante light, la verdad, las cosas como son. Pero se ve muy guapo, Se ve muy guay. Pero no ves, hay algún problemilla ahí de rendimiento todavía. Pero bueno, es por desgracia en PC suelen... Siempre suelen necesitar un parchecito los juegos de Warner, siempre. Como cuando te montas un carro que parece... Sí, es que es esa sensación, ¿sabes? Es que tiene como efecto de velocidad, pero luego realmente vas muy lento, ¿sabes? Vas muy suave. Y es, quiero decir, la velocidad estándar. Yo recuerdo perfectamente cuando utilizas el Batmóvil en el Arkham Knight. Hostia, tío, que ibas a toda pastilla, ¿sabes? Una locura. Pero aquí parece que vas como muy parado, ¿sabes?
el sonido parece que... Sí, sí, es que con el ruido parece que vas a... vamos, a sacado, ¿eh? Vas sacado, pero... Parece que vas a saco, pero... Vale, pues según parece, en ciertos momentos de la historia vas a poder elegir personaje. Hombre, vamos a jugar con todos. Pero a mí, sobre el papel, la que más me llama es Batgirl. Vamos, de largo, os digo. Muy bien lo de encontrar el disco de Armstrong. Os digo, a mí es el tema, Pero os probaremos todos, para ver las diferencias, porque cada personaje es diferente, se siente diferente. Cuando tengamos los datos, decidiremos el siguiente paso. Yo me marcho. No me voy a esperar a lo que sea. Esta mierda. Esperamos información, Jason. Cuando la tengamos, nos iremos. Ta. Resolveré esto a mi manera. ¡Ya basta! Él quería que fuéramos un equipo. Como quieras. Estás complicando aún más las cosas. Pues bueno, ya que estamos esperando, podríamos volver a mirar lo que Bruce sabía del Armstrong. Mierda. Habrá sido el interruptor secundario. El principal se estropeó hace meses. Creí buen rollo no hay, no hay ya buen está. Rollo. No. No hace falta. Hombre, Alfred. He hecho un pequeño apaño que espero que aguante un rato. No sabía si vendrías, Alfred. Siempre estaré cuando me necesite, amo Richard. Y lo mismo para todos ustedes. Me alegra que estés. Y yo también amo Tim. Este sitio es una ruina. Joder, tenemos actividad en toda la ciudad. Perfecto. Parece que mi plan funciona. Esperad. Sigo necesitando la información. Y no es que Alfred pueda poner todo esto en orden solo. Sí, señorita Gordon. Tengo una lista con lo que necesitamos. Podría encargarme solo, pero será más rápido si me ayudan. Y ayudaremos, Alfred. Y entre todos. Terminemos lo que Bruce empezó. Va por ti, Bruce. Batostias para todo el mundo. Vale. Abre el menú de habilidades y gasta puntos de debilidad para desbloquear evasión perfecta. Vale. El último caso de Batman. Vale. ¿Y este cómo va? ¿Cómo se abre el menú de habilidades? Estaría muy bien saberlo, la verdad. Batordenador. Ah, es el batordenador. Puntos de habilidad. Subir de nivel a tu personaje te otorgo puntos de habilidad que se pueden gastar en aprender nuevas habilidades. Gasta puntos para desbloquear nuevas habilidades. Vale, bueno, esto ya... Sabemos cómo va. Bueno, tenemos, al parecer tenemos que activar evasión perfecta. Batgirl ejecuta en el momento justo una evasión que genera impulso y permite ejecutar un ataque perfecto justo después. Vale, pues nada, evasión perfecta. Conforme avances en la investigación, cada héroe podrá desbloquear habilidades de impulsos únicas. Usa el menú habilidades de impulso para ver las habilidades desbloqueadas y las condiciones de desbloqueo. Habilidades de impulso. Habilidades de impulso, ¿vale? Habilidades de impulso. Acabas de desbloquear tu primera habilidad de impulso. Las habilidades de impulso son exclusivas para cada personaje. Y requieren de impulso para activarse. Que no sé qué es de impulso, no entiendo yo todavía lo de impulso. El icono de habilidad de la parte inferior derecha de la pantalla cambiará cuando esté listo. Para usar una habilidad, mantener RB y el botón asignado, ¿vale? Vale, este sería el primero, ¿vale? Y sería útil... Perdonadme, es que quiero, estoy tocando aquí botones y no va la movida. Vale, era aquí. Paliza. Batgirl realiza una serie de ataques rápidos contra un solo enemigo para causar mucho daño.
Vale, entonces sería utilizando RB y luego X. Entiendo. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Base de datos, correo electrónico, mapa. North Gotham, New Gotham, centro de Gotham, casco viejo de Gotham, Lower Gotham, Bahía de Gotham. Todo Gotham. Todo de Gotham. Vale. Bueno, a ver, parece tocha la ciudad, os digo, A ver luego cómo se siente, pero parece tocha. Vale, la unidad del Astrom. Dice, termina tus preparativos. Después sal del campanario para realizar una patrulla nocturna y proceder con la investigación. Sal del campanario y patrulla por Gotham. Nivel recomendado 2-3. Recompensas. Vale. Y podemos... ¿Podemos cambiar? ¿Tenemos idea ya de qué mató a Langstrom? Será difícil saber algo hasta que los ordenadores estén... No, creo que no podemos todavía. Podríamos examinar el cuerpo. Si sirve de algo, la intuición me dice que buscamos un quién y no un qué. Llevará un rato en desencriptar el disco. ¿Hubo suerte en la obra? Negativo. Está claro que se cerró precipitadamente, pero no hay pistas de por qué. En todo caso, nada relacionado con ese tal Langstrom. Ojalá Bruce pudiese contarnos en qué el rollo trabajando. Este caso es como leer un libro al que le faltan la mitad de las páginas. Si alguien puede descifrarlo, ese eres tú, Babs. Es complicado, incluso para Oráculo. No hablaba de Oráculo, ni de Batgirl. Hablaba de Bárbara. Claro, ya es Bárbara Gordon. Puta ama. Tú puedes con esto. La hija de Jim Gordon, Oráculo. En todo momento. Gracias, Dick. Lo resolveremos entre todos. Si no me equivoco, yo tampoco estoy muy puesto en el universo DC, ¿eh? Ni conozco alguna cosita, pero vamos, nivel muy, muy, muy low, muy, muy, muy bajo. No me entero yo mucho de la fiesta. Sí que Batgirl, sé que es Bárbara Gordon, que es la hija de Jim Gordon, que luego, si no me equivoco, la ataca el Joker. Y la deja en una silla de ruedas. La deja postrada en una silla de ruedas. No. Pero luego, creo que creo que los dementes no tienen con el poder de la ciencia, el amor y la amistad, me parece que luego la operan. Genial. Eso reduce y la con algún tipo de chip o alguna movida así, le implantan una movida y puede volver a andar, si no me equivoco. O algo así, ¿no? Creo que va por ahí. Puedo que a lo mejor esté metiendo mucho la pata. Si estoy metiendo mucho la pata, perdonadme. Pero creo que va un poco por ahí. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias. Creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Vale, el rollo es que tú, cuando... en ciertos momentos, creo que puedes cambiar de personaje. Entonces, si por ejemplo nosotros hubiéramos elegido a otro personaje que no fuera Batgirl, hubiéramos visto otra escena diferente. Y hubiéramos visto otro gameplay diferente. ¿Sabéis? ¿No le parece extraño que el doctor Langstrom guardase una investigación tan... Creo que va por ahí. Salir el campeón y comenzar para tener turna. Es bien sabido que la nube es muy... Pues eso, amigos. Me parece que va un poco por ahí el tema. ¿De acuerdo? Disculpadme porque yo tampoco es que esté muy puesto en el universo, mundo de DC. Delitos oportunistas. Pulsa para mostrar los delitos oportunistas cercanos. Vale, a ver, tenemos uno aquí a 90 metros. Allí hay señores malos. Aquí hay gente malvada. Chan, 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 chan. Chararán, 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 pam, 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 pam. Algo había por ahí. Había algo por ahí, había por ahí. Había algo por ahí. Sabía yo que había algo por ahí. Muchísimas gracias, Javi. Muchas gracias, hermano. Vale, dice pistas. A veces los delincuentes... Vaya, hombre. Pues no sé qué... A veces los delincuentes qué. Vale, derrota a delincuentes para recoger pistas. Vale, entiendo. Vale, muy bien. Vale, aquí sería utilizar eso. Bien. Vale, poquito a poco. Estamos soltándonos un poco y viendo un poco cómo va el tema. Bueno, tenemos uno aquí a 100 metros. O sea que... Oye, ¿qué ocurre si no planeas? ¿No planea? No, no planea.
¿No planea? Bueno, Batgirl, claro, es que con esa capita... tiene la capita muy corta, tío. Tiene la capita muy corta, tío. Claro, no, no, yo estoy acostumbrado a Batman, tío. Estoy acostumbrado a Batman, amigos. Vale, es hacia ahí. Sí, está medio abajo. Está a punto de caramelo. Tiene la capita muy, muy corta. A ver cómo va esta movida. Voy a por ti. ¡Dadle todos a la vez! ¡Bien hecho! Sí, claro. También uno, es decir, yo, aunque parezca mentira, tienes muy mentalizado el tema de los Arkham. Y estás intentando hacer combos cuando no es necesario. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Aquí ahora mismo el tema de los combos es completamente secundario. Pero tienes como muy mentalizado el tema de... Aquí, campanario. Me alegra informar que ya estamos en pleno funcionamiento. Antes de que vuelvas, sin embargo... ¿Nos toca hacer algo, campanario? El disco duro de Langstrom requiere una clave de biodesencriptado. ¿Biodescodificación? Sin duda encaja con lo que vi en su laboratorio. Tengo que ir a la morgue de la policía, ¿no? Así es. Con las noches que vive Gotham, la zona debería estar calmada. Relativamente. Claro, es que estás como... Yo tengo como muy mentalizado el tema de los combos de... De los Arkham y no... Y el rollo no es así. Ya no va así la idea, ¿sabes? Entonces el tema de los combos aquí es un poco como absolutamente secundario porque no tienes, no existen. Vale, vale, vale. Entonces tienes que quitarte como un poco eso de la cabeza, ¿sabes? El de plas, plas, combo, combo, combo. No, no, aquí no existe, no hay, no. No sirve para nada, tío. Bueno, nos quedan unos hacia allí, me parece. Creo que está... Hombre, ya para estos que quedan... Pues hombre, vamos a hacerlo. No sé, por hacerlo. Hombre, la forma de moverse es bastante, bastante rápida, ¿eh? Se mueve rápido, tío. La verdad. Hombre, no tanto como... No tanto como... Lógicamente, no tanto como... ¿Qué es eso? Como planeando. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. No tengo ni idea. ¿No hay contraataque? No, de momento no hay nada. No, no, el sistema de combate de momento es mucho, mucho más simple. Es como... más simple que en un Arkham. No hay... Esto ya no va así. Porque al parecer va a haber diferentes sistemas de combate. Entonces como supongo que lo habrán simplificado, quiero pensar. No hay, aquí no hay combos, no hay nada. Lo de los combos y eso ya no es necesario, o sea que... Sí que tienes que seguir haciendo, lógicamente, el timing de... El timing de... Vale, no hay ninguno más, ¿eh? Llega al punto de encuentro de la comisaría de policía. Vale, pues tenemos que ir allí. Hombre, o podemos también bajar y llamar a la moto. Que es bastante más útil, la verdad. En una carretera doy hacia arriba. Estupendo. Y me marca hacia aquí. Rum, rum, rum. Ibas haciendo caballitos hasta la... Hasta la comisaría, tío. Y aquí supongo que te eyectas. Sí, qué guapo eso. Sí, bueno, era lo que hacía... Buenas tardes, MR Blue. Facebook hoy va algo raro. Pero agradecido de todos modos por un rato de buena compañía que... Venga, Claudio. Un saludo, compi. Muchísimas gracias.
No puedo detectarte. Llega a la puerta trasera de la comisaría. Espero que sea más fácil colarse en la comisaría. Bueno, también tienes por ahí... como veis, tienes... ¿cómo decirlo? Como... bonificaciones, sí. Como, bueno, como opcionales, por si quieres... Supongo que te darán algún punto o alguna cosita así. A ver, tampoco... Tampoco es nada del otro mundo, pero bueno. Estoy viendo el streaming mientras tomo un batido. Hostias. Hostias. Cuidado. No sé realmente. ¿Tengo que bajar aquí? Sí, creo que sí. Sí, puedo ir hacia ahí. Vale, y la puerta es esta, supongo. Vale, la puerta está ahí atrás. Vale, indicador de detección. La posición de los enemigos se representa por medio de indicador. Bueno, no me dio tiempo a leerlo, os digo. No me dio tiempo a leerlo, amigos. No me dio tiempo a leerlo. A mí lo que más me ha gustado siempre de Batman es el rollo que tiene Gotham. Sí, a ver, ciudad gótica. Tiene ese rollo oscuro. A mí es lo que más me gusta de DC. Que tiene siempre, o bueno, siempre, o gran parte de sus obras tienen un rollo oscuro. ¿Sabes? Tiene un rollo oscuro que mola mucho. ¿Sabes? A mí me gusta mucho DC. ¿Verdad? Me gusta mucho Batman. Batman me gusta mucho. Es mi superhéroe, o como queráis llamar, favorito. Me mola muchísimo Batman, la verdad. ¿Qué tiempos aquellos en los que podía usar la entrada? Vale, ¿dónde estaba la morgue? Encuentra la manera de cruzar la estación de seguridad. Según los planos, la morgue está al otro lado de las oficinas. Será mejor que nadie me vea. Debe de haber otro camino. Vale, otro camino. Vale, este. ¿Por qué no? Putos dementes. Es el colegio de mi hija. Hemos encerrado a Barra. ¿Alguien ha reclamado el cuerpo del Mazas de El Mazas de Pinta Rara? El Mazas de Pinta Rara. Gran nombre. Busca una forma de llegar al bloque de celdas. Joder, qué fácil es para esta muchacha meterse dentro de... ¿No? Joder, es súper sencillo, tío. Vale, celdas. Cuélate a través del bloque de celdas. ¡Asa al rico! ¡Sazónalo bien! ¡Cállate de una vez, demente de mierda! ¡Joder, qué... ¡Demente de mierda! ¡Qué encanto de tío, macho! Es un encanto de muchachos, sí, señor. La morgue está justo. Cámara de seguridad. Las cámaras de seguridad pueden alertar a enemigos que estén cerca. Usa RA para buscar un panel de control de las proximidades. Vale. Un panel de control. Vale, allí es. ¿Es aquello? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Una caja? No sé. Materiales. ¿Algún tipo de material, tal vez? No sé. Sí, los capullos de sus padres quieren demandar a la ciudad. Menos mal que tienen antecedentes. Vale, hablaban de que había algún tipo de... Vas a decírmelo de todas formas. Así que dale. Algún tipo de... panel de control, ¿no? Comentaba. Sí, eso creo. Pam, pam.
Ah, vale, creo que está abajo el panel de control. Creo que es de donde salen todas esas haces de luz, creo. ¿No? Sí. No, por aquí no puedo pasar. Y es hacia allá arriba. Aparecieron los dementes y acapararon toda la atención. Además, está claro. Sí, creo que hay, creo que es ahí, tío. ¿Un accidente? ¿Has visto las fotos? Creo que se refiere a eso. Aquí los casos los cerramos. Si quieres jugar a detectives, vete a otra ciudad, novato. Aquí no puedo bajar esto de ninguna nunca forma. Había pasado cuando papá era el comisario. El motor gráfico no parece muy top. Hombre, es que esta gente no es Rocksteady, ¿eh? Es Warner Montreal, quiero decir. Esta gente no es Rocksteady, ¿eh? No... El juego es lo que es. Vale, puedo... Pero es que ahí me sube ahí. Ah, aquí. Vale, ¿y esto puedo desactivarlo? No, no sé. No, no creo que me deje hacer nada. Cerrada. Vaya. Obvio. Alguien tendrá la llave. El sargento de guardia, quizá. Vale. Coge la tarjeta de acceso del sargento, que es aquella de allí. Vale. Pues vamos para allá. ¿Desde aquí puedo salir? Pues no sé, la verdad. No creo. No, voy a tener que... Te voy a tener que bajar desde aquí. ¿Qué tal lo ves hasta ahora? Hombre, de momento llevo poco, llevo una horita. Hombre, queda claro que no es un Batman Arkham. Quiero decir, no es un Arkham. Eso queda clarísimo. Es una mezcla un poco extraña. Quiero decir, es... se siente cosas de Arkham, pero no es un Arkham. Es... no sé. No sé si es bueno o malo. No... Hombre, yo personalmente ya daba por hecho que no iba... Quiero decir... Di por hecho, ¿eh? Que a lo mejor luego me llevo un chasco y está estupendo, pero ya das por hecho que no es un Arkham. ¿No me dejas subir o qué? Ah, no me deja coger eso, de verdad. Vale, ahora no puedo cogerlo porque ese policía viene hacia aquí. Es que hay uno ahí, no sé si me verá. Pero bueno, de momento no sé, a mí me parece entretenido. Ya os comentaré cuando lleve unas horitas, no sé. Cuando lleve, a lo mejor dentro de unas horas os digo, oye, pues mira, no. Pero de momento no sé. Se hace entretenido, sin más. Vale. No sé si me dará tiempo a cogerlo. Venga, me muevo. Bajo esta movida y me voy. La encontré. La estética mola, sí, la estética mola. La estética está muy bien, la verdad. Hombre, y en PC se ve chulo, joder. Se ve muy guay el juego. Vale. El equipo forense. Madre mía. ¿Alguien los atacó a ellos en concreto? Cuidado. Es evidente que no estamos solos. Está aquí. Perfecto. Ten cuidado. Sabes que no podrás conmigo. Mi amado te ha entrenado bien. Recuerdo que te dijo que no volvieses a Gotham. Los deseos de un muerto no me conciernen. Además,
Vengo a enmendar los errores de mi padre, que en este caso es el demonio en persona. ¿No te tienta ni siquiera un poco usar un pozo de Lázaro para recuperar a tu padre? No sería la primera vez. Espera. ¿Por qué fue a por Bruce? Talia, Talia era... había tenido una relación con Batman, ¿no? Bueno, con Bruce Wayne, ¿no? Es que yo recuerdo que tenía, que había tenido como un rollo con él. Y es la hija de Ra's al Ghul. Langstrom. Supongo que el forense estaba en mitad de la autopsia. Estás buscando una clave de biodesencript. Vale, usarla mientras investiga donde comete el dedo para extraer información adicional. Vale, ¿qué tengo por aquí? Bueno, hay esto un móvil. Sirve para, o sea, comprobar el nivel de oxígeno sobre la marcha. Ah, vale, pensé que era un teléfono móvil. Un glucómetro, aparato que solo usan los diabéticos para medir y controlar el nivel de glucosa. Sí, bueno. Hay un orificio rectangular en la parte inferior del aparato. Hay un cable USB oculto en la base del glucómetro. Parece que lo han manipulado. Vale, esto es un pulsosímetro. Este aparato portátil mide la presión de la sangre y un nivel de oxígeno de los glóbulos rojos en un dedo. Los pulsioxímetros los emplean generalmente personas que tienen la salud delicada o están recuperándose de ciertas operaciones quirúrgicas. ¿Enfermedad cardíaca? Pulsera médica. Información de la pulsera médica. Langstrom padeció una enfermedad cardíaca y una alergia al marisco. Un archivo de recursos humanos de la Universidad de Gotham también menciona la diabetes en la historia de Langstrom, pero la enfermedad no aparece en su pulsera médica. ¿Es posible que Langstrom mintiera a la universidad sobre su diabetes? Ropa hecha jirones, probablemente lo que Langstrom llevaba puesto cuando murió. La camisa está manchada de sangre fresca, café viejo y sudor. Se le han vaciado los bolsillos. Efectos personales forman parte del examen forense. Langstrom sufrió varias complicaciones graves, pero lo mataron esas lesiones. En la autopsia del curso en curso de Langstrom, el informe de forense indica que se detectaron varias heridas de arma blanca en brazos, piernas, abdomen, pecho y cabeza. La ubicación errática de las heridas junto con la fuerza requerida para acabar el fallecido lo aparece e indica que pudo haber una explosión que hiciera que los instrumentos de laboratorio actuaran de metralla. Se sabe que el fallecido experimentaba con procedimientos extraños y antinaturales. Hay muchas probabilidades de que falleciese a resultados de un accidente en el laboratorio. Tuve que dejar de jugar a este. Demasiado adictivo. Móvil. Dice, este móvil es de teclas táctiles. La mayoría de los móviles modernos tienen teclados digitales. Langstrom se aferraba a sus costumbres. Y una cartera. Cartera gastada llena de recibos y tarjetas de puntos de establecimiento de comida rápida. La sangre revela mucho de cómo vivió una persona y de cómo murió. La fecha de Langstrom no dice nada de diabetes. Muestra de sangre de Langstrom para análisis toxicológicos y de ADN. ¿En otra vida? Seguro que fui forense. Muestra de tejido blando del cuerpo de Langstrom que se tomó para investigación post-mortem. Cadáver de Langstrom. Parece que Langstrom murió lenta y dolorosamente. Contusiones e hinchación craneal. Varias heridas de arma blanca en brazos y piernas. Algunas heridas lo atraviesan por completo e hicieron posible que quedara clavado en la pared. También hay heridas precisas de cuchillo en pecho y cabeza. Al menos una de ellas fue la causa probable de la muerte. Muestra de orina. Orina extraída del cadáver de Langstrom para su análisis bioquímico y determinar la causa del fallecimiento. Utensilios para realizar una autopsia. Están relativamente limpios y parece que no se han usado. Parece que optaron por realizar un examen completo. Me pregunto si las huellas de Langstrom coinciden con algún delito. El forense tomó las huellas dactilares de Langstrom por mortem en el procedimiento ordinario cuando el fallecimiento genera sospechas. Vale, aquí tenemos nivel de glucosa, azúcar en sangre. Vial de sangre. Modificó 110. El glucómetro para ocultar datos y los encriptó con su propia sangre. Joder, soy el puto amo, tío. ¿Pero habéis visto eso? ¿Está Batman? Campanario, y luego yo. La poli acaba de descubrir que Talia ha estado aquí. Me piro. Estoy en ello. Cuidado, están enviando a toda la artillería. Está Batman y luego yo. Bueno, Batman, Batgirl y yo. Vamos a dejarlo ahí. Qué bien, no veo nada. Me largo ya de aquí. Estupendo. Ceniza. Ras no va a recuperarse de esta. Ras lo tiene jodido.
Ras lo tiene jodido, ya, ya te lo digo. Hombre, a ver, luego no sé salir de los sitios y tal, ¿eh? Pero bueno, yo lo intento. Yo lo intento. Luego no sé salir de los sitios, pero lo intento, lo intento. Lo intento, amigos. SWAT. Veamos las oficinas de casting de Batman mañana. Nah, nah, nah. Vamos al sigilo para pasar cerca de los agentes y te dicen pues no tendrás recompensas ni puntos. Bueno, vale, haré lo que pueda, papá. Haré lo que pueda. Chan, charan, charan, chan, chan, chan. Hello there. No, no, ataque aéreo, no. Joder, no veo nada, tío. De DC que vas haciendo casting de Batman mañana. No veo nada, tío. Creo que la salida está por allí. Joder, me hubiera dado tiempo de sobra a llegar hasta ahí rápido, tío. Ahí me vale. Chan, chara, charan, chan, chan, chan. Joder, van hacia la puerta, tío. Si van hacia la puerta, yo no puedo ir. No me la liéis, por favor. Joder, está capeándome la puerta, tío. Está campeándome la puerta, 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 sí. No me vengas aquí, por favor. No vengáis aquí, Sed buenos, no vengáis a la izquierda. Vaya, hombre, viene uno directo a la izquierda. No te digo. Chara, charan, chan, chan, chan. Venga, necesito. Este es mi momento. Abajo. Chan, 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 chararan. Campanario, chan, tengo vía libre. Muchas gracias. De nada. Venga, date prisa y sal de ahí. Ahora cojo la a moto. Tenemos que encontrarlo y controlar esta situación. Cojo la a moto. Rom, rom. Voy a hacerme la chula. Vaya, hombre, ese salto hubiera sido super too epic. Ese salto hubiera sido demasiado épico, pero nada. Siempre me como esta esquina, tío. Es la segunda vez que me la como. Es la segunda vez que me la como. ¿What? ¿Y con esto qué puedo hacer? Vale, me dice frena aquí. Vale. ¡Rom, rom, rom! Vuelve al campanario para acabar la patrulla nocturna. Puedes desplazarte físicamente hasta allí o usar un punto de viaje rápido para acceder de inmediato. Vale, puedes viajar rápido, ¿eh? Vale, tiene toda la lógica en sentido. Noche 1. ¿Vale? Delitos detenidos, pocos. He sido un poco vaga. He sido un pelín vaga. Dos objetivos adicionales completados. Un ciudadano rescatado. Si no fuera por mí. Una persona más va a ver la luz del día. Gracias a mí. Notas de laboratorio, fórmulas, registros financieros. Qué guapa, estudios, Bárbara. Sobre pérdida de oído. Pruebas y experimentos con humanos. Eso parecen pagos a voluntarios. Me suena a alguno de estos idiotas. Son todos pandilleros. Así que Langstrom hacía experimentos con criminales. Me estáis empujando. Señorita Gordon. El sistema holográfico vuelve a estar operativo desde por la mañana. Justo a tiempo, Alfred. Vaya, ¿cómo mola tu equipo, Babs? Es antiguo, pero nos servirá. Usted y el amo Bruce son las únicas personas de todo el mundo que llamarían al sistema del campanario antiguo. Investigando a Langstrom, también repasé todo lo que tenemos de nuestra aguafiestas privada. Talia Al Ghul.
Estaba a la altura del señor Bruce, en más de un sentido. Su presencia en Gotham es preocupante. Como lo de que incinerase el cadáver de su padre. ¿Seguro que era Ra's al Ghul? Encontramos su ADN en el arma que dejó Talia. No entiendo por qué no intentó resucitarlo con un pozo de Lázaro. Bueno, Batman buscaría a Talia y se lo preguntaría. Buena idea. Sí, puedo volver a revisar el kunai de Talia a ver si encuentro algún residuo. Preguntemos en la calle, por si alguien tenía problemas con Axtrom. Genial. Pues manos a la obra. Madre mía, Jason, el capucha roja este está como un armario empotrado, ¿eh? Todavía me parece increíble lo que Talia le hizo al cadáver de su padre. Vale, aquí nos marca ahora mismo lo que acabamos de conseguir en las misiones anteriores. Y no hay ninguna forma... ¿Quién sabe cómo está tras entrar mi... Habilidad de impulso, entrenamiento básico, ¿cómo crear? ¿Crees que fue una muestra de piedad? Crea un traje... ¿Cómo crees que es un estilo eterno? Crea un traje de estilo eterno. Recompensa, sí, estilo traje metal. Dudo que fuera piedad. Entrenamiento básico. Practica cómo estén informaciones de delincuentes en la zona de entrenamiento. Vale, estos son como... sí, parece como entrenamientos. Joder, pero son como desafíos realmente. Sí, son desafíos. Estos son desafíos. Delincuente está tratando de secuestrar a un ciudadano. Deténlos antes de que lo logren. Vale, son como... Tienes como misión principal, que es lo amarillo. Y luego tienes como submisiones o misiones secundarias, que son las rojas. Pero sí que tienes como también... Tienes desafíos, ¿sabéis? Ver desafío. Crea un traje de estilo terno. Crea un estilo metal. Negro neón. Estilo corsario. Completa el entrenamiento de interrogatorio. Completa el entrenamiento de agarres. Completa el entrenamiento de sigilo. Claro, es que lo que hacen es... supongo que lo que no es importante... Te lo meten como desafío para que lo hagas tú. Hombre, bueno, en vez de metértelo en la historia para ir metiéndotelo, sí, poco a poco. ¿Por qué crees que papá le tenía, ¿sabes?, tanto apego? ¿Porque le era leal a más no poder? No, porque no se cortaba en poner a la gente en su sitio. No sé qué deciros, tío. Me suena como un poco... Me parece un poco vago la movida, ¿sabéis? Quiero decir... En vez de metértelo dentro de la historia de una forma un poco natural, te obligan a hacer como un entrenamiento que seguramente, tío, es un coñazo hacerlo, tío. ¿Sabéis? Entonces eso sí que me gustaría que te... Porque, por ejemplo, si os fijáis en los Arkham, van enseñándote todo poco a poco. Es decir, te enseñan... Bueno, pues ahora aparece un nuevo enemigo. Bueno, pues te enseñan este movimiento. Entonces te meten ahí como un pequeño mini tutorial que no es tutorial, que no te enteras y lo aprendes, ¿sabes? Pero aquí te... Como que te dicen, bueno, métete a la zona de entrenamiento y hazlo tú, tío, ¿sabes? Entonces me parece como un poco... Me parece como un poco vago. ¿Sabes? Me parece como un poco vago, tío. La policía ha realizado detenciones después de que el fuego bueno. pasara a la biblioteca del campus, construida hace más de... Sí, además es como para farmear, porque te dan aquí como materiales y movidas así, tío, para... Que esos materiales supongo que luego los utilizarás para hacer alguna historia, tío. Pero estos son como secundarias, los rojos son como secundarias, y luego está la principal, que es la de color amarillo. Bueno, no sé, a ver. A lo mejor luego te pones a hacerlo y sale bastante natural. Pero de principio, bueno, no me convence mucho la idea, la verdad.